Hemos venido a participar a esta feria que nos han invitado, Mercado, con algunas ofertas y con unos productos de primera calidad. Además, hemos hecho también un bolsón económico, como ya es característico, que está compuesto por papa, por zapallo calabaza, por zanahorias, por cebollas, por limón, por manzanas rojas y le agregamos un morrón de color verde. Bien. ¿Cuánto vale este bolsón? Este bolsón solamente cuesta 250 pesos. Si uno va a un supermercado común y tiene que comprar todo esto, ¿cuánto más o menos le saldría tomando en cuenta que maneja los precios a diario? Mira, yo estimo que este bolsón en cualquier supermercado hoy día debe estar rondando el doble de más o menos, el doble del precio. Casi que con seguridad te lo digo. O sea, ustedes pueden asegurar un precio mucho más bajo de lo que lo puede encontrar cualquier persona en el mercado. Sí, así, en el bolsón está garantizado que los precios están por kilo de las cosas, van a tener una buena oferta. Estamos trayendo lo que es producto de pollo, básicamente estamos trayendo milanesas a 200 pesos el kilo, tenemos las alitas a 3 kilos por 120 y lo que es la pata muslo, 120 el kilo de pata muslo. Muchos hablan de la carne vacuna, el aumento que ha tenido, pero el pollo ha subido un 180%, realmente es muchísimo. Y ha tenido una incidencia muy grande en el mercado y la verdad que con estos precios estamos tratando de hacer lo mejor posible para brindarle lo mejor a la sociedad. Observamos también de que ya los tienen empaquetados, por ejemplo, estas promociones. ¿Esto también lo sostienen en el local? ¿Se puede hoy tener precios bajos? Exactamente, si pasan por la carnicería, estamos en Soyser y Forgax, no envasado, pero sí tenemos al público, le vamos directamente envasando la cantidad de kilos que ellos precisan.